Vamos con otro directito. Directito en pausa, por cierto, porque veo que me está copilando los sombreadores. Supongo que ha sido porque he reseteado un momento. Bueno, he reseteado, coño. He actualizado los drivers de la tarjeta gráfica de NVIDIA, ¿vale? Así que nada, a esperar un poquito. De hecho, voy a aprovechar y mientras va haciendo voy un momento al lavabo. Ahora vengo.
Ya casi estamos. Ahora explota mi ordenador, ¿te imaginas? A ver. Copilando sombreadores. A ver si le da mejor estabilidad, también te digo. No es que sea esto una actualización propia del juego, pero claro. Hombre, más que rendimiento, supongo que será a nivel gráfico. Lo cual, esto no lo puede hacer la Play 5 Pro. En fin. Pues espera, ya voy yo con la música. Con la música a tope, tío. Digo, esta no es la música de la intro, ¿sabes? Digo, qué marchoso se ha vuelto el juego ahora. Pero déjame ver a ver si ha cambiado algo. Si lo tenemos todo igual y todo correcto. Sí. Mostrar. Vale. Muy bien, vamos al lío. A ver, nos quedan dos bosses, ¿vale? Nos queda, bueno, de hecho serían como los dos bosses finales, porque básicamente nos queda el boss final, pero también hay otro que es el boss final secreto. Si todo lo que hemos hecho hasta ahora ha ido bien, desbloquearemos este final. Vale, me he puesto la armadurita de la vaquita. Y ¿qué iba a hacer? Eso. Vamos a por la zona, ¿vale? Voy a reabastecerme con tema medicamentos y todo esto. Ya te veo como el Final Fantasy, como lo tengamos al final que quiere. No, hombre. No, de hecho lo que me jodería sería dejarme algo, ¿sabes? Eso sí que me jodería mucho. Más que nada porque dices tú, bueno, ¿tienes el New Game Plus? Sí. Pero el New Game Plus yo lo jugaré por mi cuenta, ¿sabes? Elaboración de medicinas... Esto lo hicimos ayer, de hecho, ¿vale? Medicinas mortales... otorga al instante una cantidad significativa de concentración... ¿Vale? Daño, probabilidad de golpe crítico... Concentración... ¿Vale? Lo de la magia me parece que no está, ¿no? o no puedo todavía, ¿no? Sí. Vale, no tengo los materiales, no pasa nada. Vale, vámonos. Elaboración de bebidas. Tenemos... ¿Qué tenemos? Hostia, este está bien, ¿eh? Los ataques enemigos. Que no te interrumpirán la calabaza, pero por si una reducción de daño considerada. Vale, de una. Sí, porque lo otro. ¿Por qué tenía esto yo? Resistencia a las quemaduras, es verdad. Durante un periodo. Invencibilidad durante un periodo de tiempo. De... Y si me pongo esta. Me voy a poner esta mejor. Sí, porque lo otro realmente. A ver si tienes cuidado. Bueno, sí, voy a ponerme este. Oh, da igual, lo miro. Porque, a ver, espérate. Dame un momento. Vale. Viajamos. Monte. Wow, no. La zona secreta en principio estaba en el capítulo 3. Camino de la colina nevada. Gran pagoda. Templo protector. La gran pagoda, sí, era aquí.
Era una zona que era como una especie de portal grande que yo accedí. Y resulta que, claro, cuando tú vas, no sabes qué coño hay. Hay un montón de paredes que están pintados los capítulos que hemos hecho hasta ahora. Y parece que toda la fumada viene de ahí. Básicamente. Aquí está. Vale, a ver, supuestamente. Ah, mira, aquí está. Vale, ¿ves? Todo esto son los capítulos que hemos hecho. Este es. Capítulo 1. Vale, capítulo 2, 3, 4 y 5, que es el del toro, ¿no? Este. Sí. Bueno, la vaca sería. Vale, pues hay uno que está en blanco y es este de aquí. Hostia, ahí está. Se me ha quedado la cinemática, qué susto. ¿Has descubierto alguna verdad? Este último mural es la llave. ¡Ojo! Se viene, Laurit. A ver. Pero, segundo, ¿por qué coño se me ha apagado esto? Vale, yo no sé por qué coño se me ha apagado. Zona de nieve. Curioso. Qué guapo, ¿no? El cielo, mira, mira cómo las nubes van. Hostia. Sí que es verdad que están un poco aceleradas, pero. Está guapo el sitio. Vale, quiero ver una cosa. Sin algo se. Curioso. A ver, espérate. Vale. Uy. Vale. Vamos con cuidado. Vale, veo que no tiene más. O sea, sin más, ¿no? Esta zona solo tiene un boss. Y ya está. La verdad que está guapísima la zona. Todo está lleno de montañas, tío, nevosas. Está guapa, en verdad, ¿eh? Pero parece que es una zona muy, muy lineal.
Y tiene pinta de que el boss final va a ser ya. Me habría gustado que fuera una zona más extensa con enemigos. ¡Hostia! ¿Es este el boss secreto? Pero, ¿no se supone que este sería el boss final? Este fue el cabrón que encarceló a Wukong, ¿no? Con su puto perro. Excepto él mismo. Hostia. Vale. Dicen que este es el boss más difícil de todos, ¿eh? Barrera. Hostia. Vale, vale, no hay problema. Buah. Buah, lo que se viene. A ver. Claro, el problema de esta armadura es que no te deja... O sea, al recibir... Daño, otorga temporalmente una defensa moderada, desactiva las... Claro, es que desactiva las evasiones perfectas. Pues se posee al menos la mitad de la salud. No me conviene del todo, la verdad. Voy a ponerme la armadura dorada, entonces. Yo que pensaba que con la armadurita del toro, tío, estaría guapo. Pero veo que voy a tener que... Bueno, realmente es como si me como si Sun Wukong se enfrentara. Claro, es que no tenía ni idea de que era este tío el jefe secreto. O sea, no sé. Un poquito como que quiero respuestas. Lo guapo habría sido entrar con este traje, pero bueno, no pasa nada. Ahora bien, este tío no va a ser pan. No va a ser tan sencillo. Oh. Cómo odio el timing de este juego. A mí no recuerdo, pensaba haber olvidado. Claro, porque me veo con el traje de mierda. Ahora. Es un poquito cagada esto, pero...
Genial, se transforma. ¿Qué dices? ¿Y mis clones qué? Desgraciados, apoyad. ¿Qué? Hostia, qué guapo. Hostia, el combate es guapísimo, ¿eh? ¿Qué coño? Uf. Y cae, y encima me mete electricidad. Pero este tío, ¿qué coño es? Aparte es más grande el mono, ¿no? Hostia, tío, ¿qué coño hace con ese ataque? Va, tengo que estudiármelo, pero de par a par. Hostia, va a ser la mierda de su rayo. Este tío tiene muchos trucos, hermano. Este loco tiene muchos trucos, tío. Encima lo esquiva, o sea. Claro, a ver, estamos hablando de un tío que se ha enfrentado un poco con. O sea, sabe todos los trucos. Erlang, la divinidad sagrada se llama. Estás luchando aquí ahora, es parte de todo. En verdad. Vaya timing del desgraciado. Perro. Hostia, hermano, que tiene tantos trucos este pavo que de verdad. Tiene tantos trucos este pavo que no tengo ni puta idea de dónde pillarlo, la verdad. No sé, que va sacando rayos, luego te saca una hacha, se transforma en pájaro, te lanza un láser. Exacto, te lanza cuchillos también. Hostia. No sé por dónde pillarlo, la verdad. Voy a probar con este, a ver. Aunque bueno, prefiero más este. A ver. No va a ser tan fácil esta. Ah, por cierto, claro. Vale. Ah, encima me cago en su puta madre. Pues nada, ya voy bien, ya. Esquivado eso, loco. Con dos cojones, ¿sabes? Como si tuviera el puto ultra instinto ahí. No
usar. Hostia, mira que me lo ha cancelado y no me he dado cuenta, ¿vale? Mierda. De puta madre, no lo hace. Ah, ese es el halcón el que te cancela la transformación, por lo que veo, ¿no? Ahora entiendo por qué Sun Wukong cayó. Ese pájaro, cuando se transforma en pájaro, hace como una especie de debilidad. Lo esquiva, sí. Yo pensé que era en plan que lo había hecho a posta, pero que va. No me jodas. Entonces era el truco, tío. Él también. ¡Oh! Perro, o sea, me puede cancelar el. El conjuro y devolvérmelo. Creo que le he bajado la. Es la primera vez que le bajo la mitad de vida, ¿verdad? Sí. Mierda, necesitaría algún conjurito ahora que lo pienso, loco. La verdad que no me vendría mal. Oh, mierda. Cúrate. Joder, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Será zorra? No, ¿por qué, loco? Uf. Hermano, esto va a ser jodidísimo, tío. Uf, la segunda fase. Esto en serio. Yo estoy un poco en la mierda, ¿eh? Igual. Joder, ¿y ahora qué? Hostia, tío. No. Madre mía. Solo voy por la mitad de la vida. No. Me cancela la puta transformación, eh. Tu poder se crea muy. Se queda muy corto frente al suyo. Hijo de puta. No, por lo menos te baja la mitad de barra, cabrón. Mierda, te mato.
Al fin y al cabo no eres él. Qué bueno, tío. Hostia. Hermano, ¿cómo coño hago esto ahora, tío? Pensé que lo tenía, pero es que ya me, es que no sé, hace tantas mierdas, tío, que ya me confunde. No sé por dónde te va a salir, ni qué giro va a hacer. Es que hace tantas cosas, tío. Gira y gira y tarda la puta vida en tal. Es que no sé, loco. Y a veces eso, que no, tiene invulnerabilidad. Yo sí que tengo vulnerabilidad para todo. O sea, no hay nada que no de este juego de invulnerabilidad. Al mono. Pero, vale, esto no pasa nada porque esto es lo que él hace. Esa mierda de ataque, tío. O sea, es muy, muy rastrero, hermano. Que el perro te vaya antes cuando... El perro te va antes y como te desequilibra, claro, ahí viene él con su pinchito. Saltar, quizás. En el momento en que me dé. ¿Algo más, amigo? Tiempo.
Nada, es muy rastrear este boss. Voy a parar un momento y continuaré más tarde. A ver si me refresco un poquito. Es muy rastrear este boss. Demasiado. Difícil, difícil. Tampoco es que lo sea, ¿eh? Lo que pasa es que es muy guarro. Hace ataques que no tienen sentido, tío. Todo el puto rato mareándote de aquí para ahí y tal. Y es que encima tiene un delay, bueno, un timing en este caso, que es que muy rebuscado, tío. O sea, esto de que va arrastrando la lanza y tal, y hay un, es que hay un espacio tan grande que dices tú, es que le mete un bastonazo en la cara. Pero claro, como tienen invulnerabilidad, por mucho que tú le golpees, es que el tío te va a dar. Entonces, claro, ahí sí. Y encima queda comprobadísimo, pero es que es de una manera tan exagerada, el hecho de que este juego, la inteligencia artificial, se basa en el comando de botones que tú pulsas. Bueno, esto no es nada nuevo porque muchas Souls, de hecho, también lo hacen. Pero es que este es el que más. O sea, en el momento en que ve que yo me quedo parado, el muñeco se puto queda parado, esperando a que yo pulse una B, una X, lo que sea, para hacer su estrategia y ¡pum! Entonces, es muy rebuscado y es muy guarro este boss. Demasiado, de hecho. Entonces, bueno, ya me lo imaginaba también, pero claro, es que hay cositas que, joder, tío. No, y es que encima siempre, creo que lo único malo que le puedo decir al juego es que no te dan nada de ventaja, ni aunque sea esto, ¿eh? ¿Qué dices tú? Me lo curro en la build, tal, tengo una armadura, dame al menos una ventaja. No tienes una mierda de ventaja, o sea, no hay invulnerabilidad, que por invulnerabilidad no quiere decir que me golpee y no me haga daño, no. Que al menos me respete cuando esquivo. Y sobre todo cuando hay delays en los que yo pues estoy esquivando o le gano en el ataque. No, el tío da igual, te golpea, te hace daño, te aturde, te cancela las invocaciones, te cancela las transformaciones, te cancela los conjuros y encima te lo devuelve. Es muy guarro, punto, no hay más. Así que bueno, ya en la noche pues haremos más tries para poder mirar este boss. Así que nada. Lo dejo aquí. ¿Hola? Sí, sí, estoy. Si te aburres, da igual, ¿eh? Voy a seguir. No, no me aburro. Que voy a estar aquí entretenido un buen rato. Bueno, un buen rato. Es que por mí apagaría ahora mismo. Para mí este jefe ya estaba vencido, tío. Tres ya, veces, de hecho. Sí. Hace un ataque tan... O sea, el último ataque lo hace tan rastreramente, tío, que es que... Hermano, tanta demasiado, tío. Tanta demasiado que te han programado para estar así, tío. Esquivar es una puta mierda, tío. Una puta mierda, literal. Macho, ¿cómo es posible que no, que mientras esté atacando no pueda esquivar, tío? Eso es lo más rastrero posible, tío. Es que un juego de este nivel, de esta dinámica, debería de tenerlo, tío. O sea, deberías tú de poder atacar y esquivar, hermano. Porque es que yo veo el ataque. Pero si estoy en plena acción de atacar, que tengo que atacar por cojones. Yeah.
Vamos. Mira, ahí tiene el ataque. Tócate los cojones. Y lo esquiva, tío. Que se rastre, hermano. Qué ridículo, tío. Ninguno de mis putos ataques le he estado dando porque el tío vuela. No puede haber jefe más rastrero, tío. Con expansión aquí. No, maricón de mierda, tío. Cuántos ataques, hermano. Y ni una puta vulnerabilidad, hermano. Tal cual. Tócate los cojones, el pavo. ¡No! ¡Dios! ¡Dios! Hermano, ¿cómo puede ser tan injusto, por el amor de Dios, tío? ¿Cómo puede ser tan injusto, tío? Tócate los cojones, hermano. Vete a la mierda, tío. Literal, vete a la mierda. ¿Cómo puede ser tan hijo de puta, hermano? ¿Cómo puede ser...? Es que, macho, hace aquí unos combos, unas estocadas, unos combos, tío, que no para de atacar, tío. Y encima no le puedes parar. O sea, es invulnerable, tío, a los golpes. No me jodas. Apaga y vámonos, tío. Ya no sé cuántas veces lo he intentado. No sé cuántas veces he estado ya a punto de vencerle, tío. Pero es que encima te lo hace aposta, tío. Todo el puto rato atacando, no te deja. Pero vamos, y encima con esa invulnerabilidad, pues tú, ¿qué coño quieres que haga, tío? ¿Qué va a coger al creador y decirle? ¿Qué? Pásamelo tú. A ver si tienes cojones. Pues joder, macho. Literal, es que me ponen de malas, tío, estos bosses así, hermano. Porque es que es este el que más, tío. Es que me quitan toda la gracia, tío. No, me no, ha quitado no, toda la puta gracia, hermano. O sea, ya ahora mismo este boss yo no lo estoy disfrutando ya. Mi cabeza está en... Bueno, ya sé lo que vas a hacer, sé lo que haces. Vamos, ahora el tío ahí ya va a empezar a meter sus combos hiper realistas, porque la inteligencia artificial se ha dado cuenta de que le he podido.
da ese puto golpe por la puta cara. Ese ataque yo tampoco lo sé. Bueno. Mierda tras mierda. No le puedo dar porque el tío le da la puta gana de volar. No veo nada de puta madre. ¿Te das cuenta? Mira, si yo no hago nada, él no hace nada. No, sí, sí. Ni siquiera le llega a la segunda fase, tío. Arrastrar la mierda de ataque, eso sí. Total. Tócate los cojones, para meterle un puto bastonazo y el tío hace... Bueno. 2 horas después... Estoy llegando... Creo yo. Claro, pero es que esto ya sería contar todas las muertes del... Todas las muertes en general, claro, entonces serían más. Ya serían como 300, 400... Del Elden Ring. Bueno, por ahí va la cosa.
Bueno, es ir haciendo. Sí. Vamos a conseguir el bastón y iré haciéndolo, ¿vale? Ya cuando tú puedas y veas que quieres marchar, marcha, no te preocupes. Como todavía un ratito. Vale, vale. Que me ha jodido mucho, si te digo la verdad. Le faltaba esto, el ahora. Esta, tío. Y además el primer try que has tenido ha sido muy bueno, el primero de todos. El primero, sí. El primero era muy bueno. O sea, de hecho, por un momento pensé y dije, guau, me lo hago, ¿sabes? Sí, sí. Pero es que el cabrón te mete una hostia, o sea, muy rebuscado. Sí, lo que tú dices, la inteligencia artificial. Y lo hace, tío, cambia en un momento en el que, joder. Sí, sí. Vale, vamos a saltar aquí, creo que. Vale, sí. Era aquí. No veas cómo engañaba, la mierda esta. Joder. Sí, qué bien hecho está, en verdad. La verdad que he de aplaudir bien la cascada, porque sí que es verdad que crea el efecto de... como que no hay nada, ¿sabes? Sí. No, no. Vale, vamos a seguir un poco más. A lo mejor... bueno, tiene que haber una escena, ¿vale? Donde me den el bastón, supongo. Porque he visto gente enfrentándose al Erlang, creo que se llama. Sí. Y estaba con el bastón. Coño, bueno, hablando del bastón, como para no verlo, está aquí. ¡Hostia! ¡Dios! Doradito, qué guapo. Ya ves, es impresionante. El bastón de Wukong. Bueno, bastón, callado, como quieras llamarlo. Sí, sí, bastón. Qué bonito. Como tu verga. Qué épico. Ah, ahí era donde se sentaba Wukong. Hostia. ¿Eh? Ni es de dónde viene este hombre? Yo soy de los hombres de la Gran Guardia. Todos son de la misma forma. Tu cara de cara es de la misma forma. Es de... 别出来的妖魔！teniendo en cuenta la historia de la vaca. Así que al final sí que derrotaron a Wukong. Tuvo que ser duro, la verdad. Me preocupa porque algo está pasando con el tema de el rendimiento del juego. No sé si ha sido a raíz de que he actualizado hoy los drivers de la tarjeta, pero no sé. Me parece raro. No debería, porque bueno, no me está dando errores. Me ha dado errores mínimos, claro. El portento gráfico de este juego es increíble, pero tampoco como tal. Ahora te toca a ti intentarlo, chaval. La verdad que está muy bien la historia de cómo han podido adaptar una historia mítica, ¿vale? Del cuento chino. A un personaje totalmente distinto. O sea, es como que si fueras tú la reencarnación de, yo qué sé, la reencarnación de Superman, por ejemplo, yo qué sé, rollo así, ¿sabes? Aquí lo tenemos. Sé que es verdad que este mono es muy serio, De hecho, sí, me recuerda un poco a Link, porque es callado. Así un poco. Hostia. Vamos, no puedes, loco.
ver, teóricamente, el cabrón que venció a Wukong es el jefe final secreto, o sea, con el que nos estamos enfrentando. Claro. De hecho, cuando él te ve, te dice, te pareces mucho a él, o bueno, tienes algo de él. Y conforme le vas haciendo más daño, como te va probando más. Vale. Qué guay. Lo tenemos. En cuanto lo tengas, ya no habrá vuelta atrás. Por supuesto. Vamos a averiguar qué trama ese viejo mono. ¿Te imaginas que el boss final es Wukong? Y es como, ¿cómo? No creo. Jingubang. Un golpe de ese trozo de hierro resulta mortal y un ligero toque es fatal. Si te destroza, te rompe la piel y un impacto te destroza los músculos. Eso espero, porque lo necesito para el otro desgraciado. Vale, cerdito. He de ir a hacer una cosa. Vale. Aquí está. ¿Qué hace esto? ¿Nos aumenta el ataque si lo comparo con lo otro? Sí. Sí, nos aumenta bastante, de hecho, guay. Probabilidad de crítico también nos da probabilidad de crítico, perfecto. El cuarto punto de concentración dura y su medidor no se agota en el tiempo. ¡Oh, perfecto! Vale. Durante un periodo de tiempo breve después de lanzar un conjuro, aumenta moderadamente la probabilidad de golpe crítico. Tras un golpe crítico se reduce ligeramente el tiempo de espera de todos los conjuros. ¡De puta madre! Vale, guay. Necesitaba esto por cojones, vale. Pues sí. Vale, vámonos. Pues vamos a por ello, ¿no? Ay, a ver. Bueno, al menos. Chan. Hombre, a ver. Para lo poco que te quedaba para dejarlo sin vida, con esto ya. Espero. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dejar aquí, pero te voy a seguir viendo por comentarios. Vale. Vale. Hasta que me duerma. Vale. Si ves que no pongo la muerte, ponla, que igual es que me he dormido o ido al lavabo, ¿vale? Pero vale, estoy aquí. Ok. Si te veo, pues la pongo yo. Vale, no me percataré, pero tranquila. Vale. Descanses. Que vaya bien y sea leve. Adiós. Te amo, adiós. Te amo, yo... Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Vale, nuevo este... Aquí. Ay, Dios mío. El boss de mierda. Uy. Joder. A partir de ahora tenemos que hacernos la idea de que todo puto boss va a ser así, tío. Es un coñazo, en verdad. Pero bueno. Vale. Lo tenemos todo preparado. Vamos de doradito, sí. A ver. Llevamos 2 horas de directo, bueno. Lo cual me parece genial, pero me gustaría pasármelo hoy. Así que hoy va a ser como una especie de extensible, básicamente. A ver. Vamos.
poderes. No, qué maricón. Espera, ¿qué? ¿Qué ha hecho? Pregunto. ¿Qué ha hecho? Ha lanzado su puta lanza y... Es que no sé. ¿Qué coño ha hecho? Yo solo he visto al pavo ir volando. Ya está, no hay más. Es que estas cosas son los que... Hostia puta. Joder, no veas cómo se han cebado aquí los putos chinos. Joder. Lo raro es que no se haya quejado esto de nadie esto. Ah, bueno, ahora también te digo, a lo mejor poca gente ha descubierto esto, quizás. Y ha ido a por la historia principal y bueno, quizás ha costado el boss final. El boss final dicen que es difícil, sí, lo sé. Pero esto, tío... Y por suerte que estas animaciones no tienen... me da, tío. O sea, no puede ser tan tramposo como para... Es que, tío, me estoy enfrentando a Goku Ultra Instinto, es que literal. No puede ser tan injusto, hermano. Esto, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Esto es lo que me cabrea. Pero no he gastado la magia para nada. Porque... No,
me cago en la puta, loco. ¿Cómo por el as? Dios, de verdad, de verdad, tío. Así no, hermano. Así no, tío. No, no puedes jugar tan sucio, te lo juro. ¿Cómo es posible, tío? Se supone que te está dando la puta mierda. Es verdad que sigo teniendo esta mierda de tocación, tío. No, ya está. Y encima te pilla. Hostia, de verdad, tío. Es que es muy rastrero, hermano. Es muy, muy, muy rastrero este boss, tío. No me jodas, tío. Corre. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. No, maricón de mierda, tío. Ni con el puto tornado se puede quedar quieto el mierda, tío. Ni con el puto tornado que le está golpeando a saco, tío, el tornado como para que lo aturde. Ni con eso se queda quieto, tío. No me jodas, tío. Es que, ¿qué quieres que haga ya? ¿Qué quieres que haga, hermano? ¿Qué quieres que haga con este boss? Es que apaga y vámonos, tío. Es tan injusto, loco. Es tan rebuscadamente injusto, tío, que es que pasa ya de difícil a tramposo. Es que ni siquiera es difícil para mí. Es tramposo, tío. Le he podido como 5 veces. Para mí esto ya no es difícil. Es puta tramposidad, literal. Es puta tramposidad esto, tío. Ni difícil ni pollas, tío. Es tramposidad, pero vamos. Menuda vergüenza, tío, crear un boss así, tío. Es que ni Radahn, hermano. Joder, que Radahn al menos tenía su última fase de que caía del cielo tal y tal. Y ya está. Pero luego los combos eran lo mismo, tío. Estos que han querido competir contra Radahn, macho, hacerlo más jodido, es que, tío. Por una puta vez que me sale el conjuro, porque para que te salga el conjuro también te digo, el maricón, como no veas cómo presiona, tío. Porque no quiere que se quedas. Sí, señor. Muta, claro, cómo no. Tócate los cojones, hermano. Tócate los cojones, tío. Tócate los cojones, tío. ¿Cómo hace unos combos tan rebuscadas y tan injustos, tío? ¿Cómo coño hace los combos tan rebuscadamente injustos, tío?
No sé, este try. Es que lo malo de este try, tío, es que me jode la. Me jode quedarme sin poción, tío. Me has levantado el ánimo. A ver si este pavo realmente admiraba a Wukong. Bueno, más o menos la historia creo que iba así, ¿no? Se supone que este tío pertenecía a la corte real y él quería como enfrentarse a Wukong, sí. Encima te trata como basura, tío. Hermano, el timing, por favor. Vale, que no. Venga, creo que no con el pánico. Vale, tengo que relajarme porque todavía quedan fases, ¿vale? Quedan dos fases. Pero sí que es verdad que las otras son intuitivas. Vale, entonces no tengo que perder los nervios. Que si no, tengo que volver a hacerlo todo desde el inicio. Vale, mierda, me están temblando las manos, tío. Sí. Quedan dos fases, pero son rollo. Rollo Final Fantasy XVI, ¿sabes? Cuando luchaban los Aikons, rollo así, ¿vale? Hostia, qué guapo, tío. Esto es rollo God of War, ¿eh? Pum. ¿Qué coño? Son sus invocaciones. Yeah.
¡Hostia puta! Un león de tres ojos y el otro es el... Bueno, un mono, claro, un mono gigante. El único capaz de llevarme hasta el límite es este mono. ¡Hostia! Devuélvesela. ¡Toma! Vale, hostia. Vale, dicen que esto no pasa nada, ¿eh? Bueno, eso dicen. Porque si no me voy a cagar en la puta, ¿sabes? Como tengo que volver a hacerlo todo. ¡No! ¿Qué va? Mono. Este poder lo desconoces. Primero deberías pelear con ellos un rato. Vamos, vamos, bom. Bam. Vale. Esto es una puta fumada, hermano. Que hagan un combate así tan dinámico, hermano. Los cuatro reyes, claro. Pero es que ni con los Aikons es el... Venga, chuparla. Esto es increíble, hermano. Toma aquí, coño. Pero es que venciendo al cabrón ese, me voy aquí a dimitar con vosotros, desgraciados. Ya he pillado el trunquillo. ¡Qué guapo! O sea, estoy flipando, tío. Ni con los Aikons había visto esto yo, ¿eh? Con los Aikons del Final Fantasy, quiero decir. Vale, hay que irnos curando, ¿vale? Esperaba un combate así, la verdad, pero para nada, ¿eh? Bueno, ya ves que... Ya ves que no tiene nada más misterio esto. Second round. Lo más guapo es que no tengo... No tengo estamina, ¿sabes? Tira pa' ahí, coño. Esto es dinamísimo. Buah, tío, qué guapo. Qué guapo. He de decirte una cosa, ¿vale? Que me jode reconocerlo. Hostia, a tomar por culo, ahora ya son tres reyes. Me jode reconocerlo porque realmente no les disculpo, ¿vale? Pero que te pongan este pedazo combate así, después de todo lo que has pasado con el puto primer boss. Destrózalo. Wow. Esto es para ser una captura, ¿eh? Ah, a chuparla. Quedamos tú y yo, zorro. ¿No?
vas a hacer con tu puto dragoncito, zorro? Venga. ¿Cómo se los está fundiendo a todos, tío? Estoy flipando, porque esto... Estos fueron los que al inicio le mataron a Wukong, básicamente. A chuparla. Ven aquí, guarro. Hostia, tengo un nuevo ataque. Tercera fase, espero que no sea difícil. Bueno, ya hemos visto que es muy intuitivo esto. Vale. Por favor, poderes de Radam. Que todos mis conocimientos de Elden Ring vengan aquí. Flipando, tío. Esto se lo han sacado del Final Fantasy, también te digo, pero que lo han potenciado. Nunca he visto un combate de gigantes tan dinámico como este. No te pases, desgraciado. Vale. ¿Qué te pensabas? ¿Que nadie sabía cómo luchar aquí, zorra? Venga, chuparla. Vale, cinemático. Laurich, estás. Estoy flipando con esto, tío. Ni combates dinámicos, ni, o sea, ni botoncitos, ni apretar botoncitos, ni pollas, tío. Esto sí que es. Venga, que yo tengo experiencia luchando contra monstruos gigantes. ¿Te ha gustado esto, desgraciado? Toma. Joder, pero cuánto poder tiene este pavo, tío. ¿Qué es este? A ver si es el boss final, ¿no? Mierda. Tengo miedo. A ver. Wow, vaya puta calidad. ¿Qué dices? Coño. Vamos, Thor. Muere, puta. Y
por favor. Esto es parte de cinemática, supongo, ¿no? No me jodas. Vale, se está curando. ¡Ay, qué susto, loco! Ahora... Venga, llamas doradas. Dios, qué guapo, hermano. Se acabó, zorra. Oh, oh, qué gustazo, hermano. Oh, cómo ha costado, tío. Qué riquísimo, ¿eh? Que te pongan un combate así de extraordinario de gigantes. Rollo Icons, wow. Es de GOTY, la verdad. Que te pongan un combate así después de todo lo que te ha hecho pasar el primer boss, es GOTY. Es una satisfacción que no puedo describir ahora mismo. Es como si me dejas violar a Radahn después de toda la mierda que te ha hecho, ¿sabes? Y no te conformas con el hecho de que desaparezca el enemigo. Venga, ya está. No, no, no. Esto ha sido como... Cabrón, me has hecho sufrir por el Prinsman de manera épica, ¿sabes? Esto es de GOTY. Ahora, tema rendimiento, tema artístico, espectacular. Los diseños de los bosses, que lo hagan a una escala enorme y dinámica, es increíble, tío. Encima con cuatro bosses que para nada se ha notado lag, para nada se ha notado... interrupciones, todo lo contrario, tío. Wow, qué guapo, tío. Qué guapo. Vaya paliza, ¿no? Que le ha dado. Ahora sí, desgraciado. Te hemos vencido. Y has puesto lo del boss, Laura, ¿verdad? Buah, espectacular, tío. Lo has visto, dime que lo has visto todo, Laura. Es que, buah, me habría sabido mal como te hubieras perdido este momento épico. Toma, puñetazo. A ver si este cabrón luego al final ha acabado respetando a Wukong, en plan... O es que realmente no somos Wukong. Ah, esto fue lo del combate, ¿verdad? Sí. Es la zona donde quedó sellado Wukong. La victoria es tuya. Mis hermanos te pusieron a prueba por petición mía. Todo para este día. Y ahora por fin comprendo aquella pelea.
No hay testigo capaz de encadenarlo. Lee esto, por favor, ahora si puedes. Espero que no lo decepciones. ¿Cómo es que ahora lo respeta, tío? ¿What? Nos ha dado su arma. Pero no entiendo, ¿cómo es que ahora lo respeta? Se supone que este cabrón fue el que acabó con él, ¿no? Con Wukong. Dime qué le deparará el futuro si regresa de samurái. Yo solo leo lo que está escrito, los signos por sí solo dicen que está por venir. Lo del combate entre el mono gigante y demás, buah, ha sido espectacular, Literal. Cúpula celeste. Entre la cúpula infinita y las llanuras mortales se alza el mono que no tiene iguales. Transfórmate en un mono pétreo. ¿Nos podemos transformar en el mono gigante? Espera. Que es inmune a la descarga y al veneno. Absorbe y convierte la escarcha y el calor para potenciarte. Sigue teniendo a tu alcance los conjuros del predestinado y convierte toda la concentración previa a la transformación para utilizarla después. ¡Hostia puta! ¡Ojo! Sí, sí. Lazo celestial, por favor. Bueno, que esta armadura no se puede mejorar. Acero de Kun, vale. Hostia, lanza de tres puntas y doble filo. Tenemos el arma del cabrón este que hace el mismo daño que el de Wukong. Ojo, pero que va a cambiar algo, a ver. Integra técnicas de lanza en el combo de ataque ligero y aumenta todo el ataque de la pose de estocada. Hostia. Al ejecutar estocada poderosa, lanza espadas desde el bastón para atacar. A ver. Mañana me miro al final. Sí. Vale, tranquila. Pues ves a descansar. Hostia, tío. Qué. Ha sido guapísimo, Me ha hecho sufrir, me ha hecho flamearme. Me he tilteado bastante, lo sé. Pero es que, joder, era un hijo de puta el boss. Era un hijo de puta. Las cosas como son. ¿Qué más? Tenemos transformación nueva, que era esta, ¿no? Sí, vale. Ahora, por cierto, estos desgraciados se han ido ya, ¿sí? Estaban aquí. Vale, pues con esto se desbloquea. Bueno, dicen que se desbloquea el final verdadero cuando derrotemos al boss final. ¿Vale? Con lo cual, nada. Obviamente, ahora no me voy a ir a por el boss final. Lo siento mucho, ¿vale? Ya podían dejarme algún premio, ¿no? También. Bueno, a ver, el premio me lo han dado ya. Es como que el cabrón lo ha puesto a prueba. Hostia, qué guapo, ¿no? Está bien la estocadita esta, pero... Y aumenta todo el ataque. O sea que si yo me lo cambio... De la posición de ejecutar estocada poderosa, lanza espadas desde el bastón para atacar. Está guapo el bastón, en verdad. Pero bueno, creo que lo que más nos conviene ahora es llevar esta. Es... Bueno, es el bastón de Wukong y se adapta a nuestros combos, en verdad.
Pues ya está. Con esto solo nos queda el boss final y nos pasamos el juego al 100%. Me ha gustado. Me ha gustado mucho, la verdad. Tema armadura. No hay nada nuevo como tal, ¿no? O sea, el tío no te da su traje, básicamente, ¿no? Vale. Máscara de bronce. La del rey toro. Nah, no hay nada. Progreso personal. Establecer conjuros. Cúpula celeste. Ahí está. El mono pétreo, es verdad. Vale, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Uy, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ha sido un directito, literal, 2 horas con el puto boss, ¿vale? O sea, de hecho, hoy no me he enfrentado a ningún otro boss que no sea este. Teniendo en cuenta, claro, es que realmente son más de 2 horas porque tengo otro directo anterior con el que tengo que enlazar, básicamente, porque ahí sale la cinemática de la presentación del boss este. Entonces ya son como 3 horitas. Obviamente voy a recortar un poco los tries, porque sí que es verdad que tampoco mola estar ahí todo el rato viéndome sufrir, básicamente, y tiltearme. Así que, bueno, miraré a ver qué hago. Vale, por lo demás, nada, ya estamos. Somos nivel 99 de momento. Sí, somos nivel 99, así que... así que eso. Pues nada, yo lo dejo por aquí, ¿vale? Y nos vemos... Sí, nos vemos mañana, ¿vale? Para seguir con el final ya. Porque solo nos queda el boss final. Y a ver qué tal. Supongo que ahí también nos tiraremos unos tries. Supongo que me tiltearé. Espero que no mucho tampoco, ¿vale? Y ya vamos viendo. Así que nada, ya prácticamente está casi acabado este estupendísimo juego y he de decir que me he sorprendido para mucho, para muchísimo y, siendo claros, una PlayStation 5 Pro no te va a llevar este juego así. Así que nada, nos vemos y chaito.